Qué tal? Saludos a todos. que encanta este spy a un anem hacerle una entrevista al candidato al Partido Popular para el Ayuntamiento de Gandía, Juan Carlos Moragues. Señor Moragues. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas fiestas. Eh, muchísimas gracias. Y lo primero que quiero hacer, aparte de agradecer la invitación para poder estar con todos ustedes, es transmitir un mensaje de felices fiestas, que cunda el amor, que haya mucha salud. Y que la gente se lo pase muy bien con sus seres queridos, sus familiares y amigos. Señor Moragall, nos vendría bien que nos regalasen o nos estrenasen, como es, eh, tenemos costumbre aquí por estos lares, una bajada de impuestos. Pero eh, tengo delante de mí el presupuesto municipal en el capítulo 1 de personal y he estado ana analizando desde que, bueno, desde el año 2015 que volvió a gobernar el Partido Socialista en la ciudad, el aumento en personal conforme. Al presupuesto del año 2015 es de un 48%. Lo que hay que tener muy claro y muy presente, todas las personas que nos están oyendo y viendo, son varios datos y varios hechos. En primer lugar, que en la ciudad de Gandía, de 40 años de democracia, lleva 36 años gobernando el mismo partido político, que es el Partido Socialista, junto a compromiso o determinadas coaliciones a la izquierda de la izquierda. Eso hay que tenerlo muy presente, porque a veces se pone el foco solo en cuatro años cuando en esta ciudad han gobernado 36 años el Partido Socialista. El segundo hecho que tenemos que tener muy presente y claro es que Gandía estamos pagando los impuestos más altos entre las grandes ciudades de la comunidad valenciana y de España. Y eso lo comprobamos, desgraciadamente, cuando nos cargan el recibo del IBI. De hecho, cuando se carga en dos pagos el recibo del IBI, eh, la gente va por la calle y dice, menuda caña, me acaban de pegar, menudo palo. Eh, y eso es dinero que sale del bolsillo de los ciudadanos y en un momento de infracción, de pérdida de poder adquisitivo, de dificultades económicas, que tu ayuntamiento te, te exija esos... Ese gran sacrificio y ese gran esfuerzo por la vía de esos impuestos que se cobran hay que tenerlo muy presente. Pero cuando tú pagas unos muy altos impuestos, dices, pues bueno, por lo menos los servicios serán muy buenos, por lo menos en los últimos años habrá reducido la deuda, por lo menos el gasto público será eficiente y se estará gastando bien. Y si nos fijamos en los servicios públicos que se están prestando, pues todos vamos, por ejemplo, al Parque Ausiasmar y lo vemos llenos de botellas. Eh, abandonado y lleno de suciedad, falta de mantenimiento. Si vemos la deuda del Ayuntamiento de Gandía, comprobamos que en los últimos años apenas se ha reducido la deuda del Ayuntamiento de Gandía a pesar de pagar esos impuestos tan altos. Claro, si... Disculpenme, porque uh -huh. el Ministerio en su día, y hablando de la deuda, uh -huh. obligó al Ayuntamiento de Gandía a pagar deuda uh -huh. y fueron la gestión anterior 65 millones de euros. Pero esta llega, llevamos 5 millones de pesos. Sí, ahora se va a anunciar una reducción de deuda, pero apenas se ha reducido la deuda, a pesar de tener los impuestos tan altos estos últimos años. Y si vemos el capítulo de gastos, es muy fácil de, de descifrar. Yo, que he sido consejero de Hacienda que llevamos un presupuesto de 28 mil millones de euros, cuando ves el presupuesto del Ayuntamiento de Gandía, para que la gente se haga una idea, son 100 millones de euros de presupuesto. Arriba y abajo, dependiendo de años, pero nos situamos en los 100 millones. Sí, lo podemos ver también a través de la pantalla en, una, en un gráfico eh, muy ilustrativo, donde podemos, o sea, queda demostrado la evolución del gasto de capítulo 1. Ahí lo tenemos, por ejemplo, que ha pasado de ser de 22 millones aproximadamente de, de euros de, en el año 2015, de 22 millones 250 mil, ha pasado a ser 33 millones 63 mil. Es decir, una subida comparado con lo que era el presupuesto del año 2015 de un 48% y una, sub, una subida según el presupuesto del 34,9%. ¿Tanto funcionario hace falta para que la Administración hoy en día funcione? Cuando cada día hay muchas más aplicaciones y nos derivan a aplicaciones y al portal que tenemos del de ciudadano en la página web para poder eh, hacer eh, cualquier trámite con la administración? En apenas seis años ha pasado el capítulo 1 de gastos de personal de representar el 21%, 21 sobre 100 millones de euros, al 33%. 33 sobre 100 millones de euros. Eso es un incremento de más del 50%. Yo también quiero trasladar un mensaje de reconocimiento de la profesionalidad, de la entrega y del gran servicio que prestan los funcionarios del Ayuntamiento de Gandía. Pero dicho esto, también lo que está claro es que el gasto de personal se ha incrementado sustancialmente y que hay gasto político, gasto superfluo gasto ideológico alrededor del Ayuntamiento de Gandía. Después de 36 años, lo que necesita Gandía es una alternancia política, un cambio de gobierno que le venda muy bien al Ayuntamiento de Gandía y sobre todo a la ciudad para que progrese y prospere. Y en ese sentido, lo primero que voy a hacer cuando entre al Ayuntamiento de Gandía como alcalde es una auditoría del gasto público partiendo de una idea muy clara e inequívoca. Cada euro público viene del bolsillo y de la cuenta corriente de los ciudadanos. Y ese euro público es sagrado. Y hay que gestionarlo eficientemente. Y hay que sacarle el mejor provecho. Y hay que hacer más con menos. Y voy a hacer una auditoría del gasto público para eliminar el gasto político ideológico y gastar con eficiencia y prestar grandes servicios a nuestros ciudadanos que se lo merecen. Una pregunta con una respuesta con un sí o con un no. Este dinero incrementado de manera exponencial, que se ha hecho geométrica, sin lugar a dudas, está sirviendo al Partido Socialista para poner enchufados, para poner, como está ha dicho, ideológicamente a sus eh, eh, acólitos para poder garantizarse o para poder tener luego votos. Todos sabemos que después de 36 años del mismo partido político en el gobierno de Gandía, hay una red clientelar y de intereses creados alrededor del ayuntamiento de Gandía que se está sosteniendo, evidentemente, eh, de esta forma. Claro, porque habría que diferenciar entre, entre los funcionarios que hacen esa labor. Eh, necesaria para el funcionamiento de la Administración Pública y la más próxima como es el Ayuntamiento, más todas aquellas empresas que al final también acaban facturando al Ayuntamiento de Gandía y que tienen un montón de amigos o conocidos de, del, del partido que gobierna en este caso. 36 años son demasiados, hay que cambiar y hay que modificar muchas cosas en la gestión y en la forma de funcionar del Ayuntamiento de Gandía. Señor sí, Morales, eh, hemos visto y también tenemos imágenes donde aparecen pues, el estado de los parques de Gandía, los que tenemos niños, en edad de jugar en los parques nos damos cuenta de, de ese estado. ¿vale? Muchos tienen el césped por cortar, otros hay botellas porque se hacen botellones allí, otros están con los columpios rotos, bueno, en fin, con, con el caucho también eh, desgastado y roto. Fue una falta de mantenimiento natural. Y de repente nos vemos ante una propuesta por parte del alcalde que tendremos un Gulliver. No sé si será con pintura de esta tóxica que ha tenido que estar cerrado o no, pero un Gulliver en el parque Auschermark. ¿Qué le parece a usted esta propuesta? Del parque Auxier-Mar yo le tengo mucho cariño. Eh, para mí es eh, muy emotivo porque yo me he criado allí en la Casa de la Natura, es donde vivían mis abuelos, y al lado hay una balsa de arriego que está pintada azul donde yo de pequeño, con escasos años, me bañaba ahí plena de yepol en esa balsa riego de pequeño, o sea, yo le tengo mucho cariño y paseo mucho por ahí y voy corriendo porque me recuerda a mi infancia y todos estos años está completamente abandonada. La balsa donde me bañaba yo está lleno de botellas de vidrio, de latas vacías, de suciedad, pero no un día, sino un día tras otro, tras otro, tras otro. Eso en cuanto a la mar Y yo que el año pasado estuve en Bruselas como experto de España dentro de la Comisión Europea eh, y he estado en muchas ciudades europeas, se vive en los parques públicos, se hace vida allí. Y el parque Ausiasmar es uno de los, aparte del resto de parques, es uno de los grandes olvidados, tiene un potencial tremendo, hay que hacer muchas cosas. Nosotros tenemos un proyecto integral que lo presentaremos del Ausiasmar, donde sí que hay un recinto de columpios, por supuesto, sobredimensionado porque un Gulliver no cabe allí, que será dedicado al tío de la porra y luego eh, queremos más árboles, más zonas verdes donde haya sitios donde la gente se pueda sentar, pueda estar con sus hijos, se pueda tomar un café o un agua y, y darle vida a todo el parque Mar, también mejorar los accesos con un proyecto integral y de usos y de reordenación de espacios adecuado y en cuanto a la forma el vídeo con el que se anunció, porque se anunció con un vídeo, yo, yo soy padre de dos hijos, que son menores de edad. Entonces, eh, con la imagen de los niños menores de edad hay que ir con cuidado, porque eh, aunque se firmen autorizaciones, hay que intentar eh, sacarlos, porque cuando tú estás una, haciendo un anuncio político de cara a las próximas elecciones, pues intenta, eh, sales tú y, y, y no utilices imágenes de niños menores de edad porque los padres no sé si estarán del todo de acuerdo con esa circunstancia. Señor Morales, ha venido usted a este plato invitado por Comarcal Televisión y nos ha traído... Us pastisés de Nadal. Así. Claro, pero no se ha usted el calendario y la planta eh, pagada por todos los gandienses. Sí, nosotros estamos recorriendo comercios, tiendas, negocios, yendo de puerta en puerta, preguntando y escuchando lo primero, qué tal, cómo estáis, quejas, sugerencias, ideas. Todo el mundo te dice, pues el contenedor, el jardín descuidado, las cacas... Eh, en la acera, eh, por aquí la circulación es horrible, te dicen muchas cosas, vas apuntando y queremos tener un detalle navideño y nosotros, claro, nuestros recursos son las cuotas de los afiliados y poco más. Y damos un tarjetón que firmo de puño y letra y hoy hemos traído unos pastisés demoniato de Nadal, que es a lo máximo que llegamos y justo pasa el ayuntamiento con el alcalde a la cabeza y, y da calendarios. Vas con las mujeres y da Ferrero Rocher plantas eh, ahí hay que ver y que habría que delimitar lo que es institucional lo que es campaña electoral porque lo que hay que tener claro es que el dinero público es de todos y y, y si se hace algo es para todos quiero decir el calendario es con dinero público pues nosotros hemos pedido calendarios y no nos los han dado eh, pues todos repartimos calendarios porque al final los 25 concejales representan a la ciudadanía y el dinero público es de todos los ciudadanos hay que ir con mucho cuidado porque el dinero público es para todos y de lo que es una campaña electoral porque eso se lo tiene que sufragar el PSPP si quiere hacer campaña electoral. Y entonces eh, vamos a, a tenerlo todo con luz y taquígrafos y estar muy pendientes porque no, no, no mezclemos cosas, que es, es muy importante. El dinero público es trascendente y hay que ir con mucho cuidado con él. Señor sí, Morales, le deseo unas felices fiestas, eh, que la disfrute usted con su familia y espero emplazarle para el próximo año 23, año que además combinará eh, a mitad de año el 28 de mayo con esas elecciones municipales, donde eh, me gustaría que usted pudiera desengranar aquí su eh, programa electoral pues en la medida que usted vaya cerrando acciones que vaya a realizar con el bien o para el bien de la ciudadanía de Gandía y sus ciudadanos. A su disposición, muchísimas gracias y repito y reitero eh, mi deseo de unas felices y entrañables fiestas navideñas rodeadas de los suyos con mucho amor y sobre todo con mucha salud. Pues hemos querido de alguna manera hablar de ese capítulo 1 que es el capítulo del personal que tiene el Ayuntamiento de Gandía que se ha visto incrementado de manera exponencial en los últimos años, especialmente en estos últimos eh, siete años y medio que ha pasado a ser eh, casi el 50% de incremento desde el año 2015 hasta la actualidad. El capítulo del personal cuando cada vez que queremos hacer una operación nos derivan a la página web para hacerla desde, desde la propia página, página web. Y esto me parece de alguna manera escandaloso. Es decir, que de un presupuesto de 94 millones de euros, 33 millones se vayan simplemente para personal, significa que nos da poco margen de poder hacer acciones que puedan beneficiar a la ciudadanía. Volveremos el próximo año para que ustedes también puedan conocer... Eh, ese bueno, pues diría yo, esas propuestas que vaya a presentar el Partido Popular. Y nos encantaría que el alcalde de Gandía viniera aquí para poder también exponer a qué se debe este incremento en personal. Nos encantaría, y está invitado, y le invito una vez más, públicamente, para que el alcalde pueda venir a comarcal televisión. Hasta ahora no ha querido hacerlo, y quizás porque las preguntas puedan ser incómodas ante ante este, ante este hecho. A todos ustedes les deseo la mejor de las navidades. Disfruten mmm, viviendo el presente, que es como hay que disfrutar, porque el futuro nunca sabemos cómo puede, cómo puede venir. Muchas gracias y que pasen felices fiestas.